Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Ministerio de Comunicaciones de Cuba ofrece empleos con salarios de hasta 5.560 pesos. Una oferta de empleo publicada por el Ministerio el pasado 14 de julio informa de plazas de trabajo, pero no precisó el número de ellas, que estaban siendo convocadas en un primer momento. La convocatoria publicada en la web del Ministerio precisó que los salarios para los dos tipos de especialistas que buscan contratar eran de 4.610 y 5.560 pesos. Sin embargo, esta publicación fue modificada en la web del MICCON y desapareció de la convocatoria de los salarios asociados a las plazas, sin que la entidad ofreciera explicaciones de ningún tipo en la modificación del texto de la oferta de trabajo. Denuncian mala calidad del combustible en Cuba. Decenas de cubanos denunciaron este pasado sábado la pésima calidad de la gasolina que se vende en las gasolineras de la isla, todas de propiedad estatal. Según las imágenes posteadas en Facebook, tanto la gasolina regular como la especial son muy diferentes, de un color oscuro a las que se vendía hace algunas semanas, un deterioro que coincide con la crisis de combustible en el país. Incluso un internauta publicó una imagen comparativa de la gasolina regular que compró hace 3 semanas contra la adquirida el viernes y mostró evidencia del cambio de coloración en el producto. La reflexión de un médico que triunfa en redes sociales. A Cuba hay que hacerla de nuevo. El médico comenzó a explicar que cuando un enfermo está en estado crítico se le traslada a una sala de terapia intensiva, pero si tiene un fallo múltiple de órganos, el resultado final es la muerte. Cuba está muriendo. A Cuba hay que hacerla de nuevo. Somos una isla rodeada de mar y no hay pescado. Tenemos la salina más grande del Caribe y no hay sal. Producimos caña y no hay azúcar. Producimos plátanos, aguacate y guayaba y vendemos el importado. Somos potencia médica y no hay medicinas. Somos agrícolas y no hay alimentos. Con el reordenamiento y hay más regüero. Dicen que hay bloqueo y el pollo que se comen es americano. Aprueban el consumo de carne de res y ahora no hay ganado. Pagan en CUP y las tiendas venden en MLC. Policía cubana interviene con violencia en pelea en una cola en Habana. Decenas de cubanos se rebelaron este pasado sábado contra la policía en Managua, municipio habanero Arroyo Naranjo, luego de que uno de los agentes presuntamente agrediera a una embarazada en una cola para comprar alimentos. Varios jóvenes comenzaron a responder a la violencia policial y golpearon los carros patrulla. En uno de los videos se muestra a dos policías atacar a un adolescente y lanzarlo brutalmente contra la acera, entre los gritos de la multitud. Las mujeres intentaban detenerlos, pero la violencia siguió escalando. Las imágenes muestran al menos 5 carros patrulla en el lugar de los hechos. Policía detiene a golpes a un hombre en la Conga de los Hoyos, en Santiago de Cuba. La policía cubana detuvo a golpes este pasado sábado a un hombre durante la concurrida Conga de los Hoyos, que la tarde del pasado sábado inició su invasión por Santiago de Cuba. Varios videos publicados en redes sociales mostraron el momento en que más de una decena de policías paró a golpes en un incidente en medio del multitudinario evento cultural, y se vio a un agente pegándole a un hombre con una tonfa.